La misa de la ciudad de Lima, de Cheruti. Bien, hoy es miércoles 5 de junio del 2013 y voy a hablar con ustedes de un par de mundos que están dentro y fuera de nosotros y que somos ciegos para mirarlos, para advertirlos. Uno que nos acompaña siempre a lo largo de nuestra vida y es el que miramos, sentimos, escuchamos, el que percibimos con nuestros cinco sentidos. El otro es el mundo que tenemos de piel adentro. Y si somos afortunados, hombres de ideales, con una vida interior intensa, profunda, sentiremos esa vida que bulle dentro de nosotros mismos, el mundo exterior y el mundo de dentro. Recuerdo de algún relato ruso, no de la Unión Soviética anterior, un relato ruso de un marino, un marinero tosco, feo, grandote, como oso polar, como oso de la estepa rusa. Todo tenía tosco el marino aquel. Pero, dice el autor, tenía unos ojos que miraban las cosas por primera vez. Así, con ese candor, ese asombro, esa deleitación, pudo haber visto a Adán, si es que tenía vida interior, si es que asistía a nuestros talleres de lectura, así pudo haber visto el paraíso con ojos nuevecitos, que ve las cosas por primera vez, el arte de mirar fuera de nosotros y el mundo que, repito, tenemos dentro. Alguna vez les he dicho lo que es nuestra vida interior, que nos distingue de todo mediocre, nuestra vida interior, cuando el espíritu ha sido debidamente alimentado con el arte, con la poesía, con la pintura, con la escultura, con la arquitectura incluso, pero sobre todo con esta música y el relato, el poema, la novela. Imagínense Dostoyevsky, el teatro universal, imagínense Esquilo, Sófocles, Eurípides, Shakespeare, caramba. Allí tenemos todo el universo donde nos podemos, nos debemos conocer y reconocer con vida interior profunda, porque hemos alimentado el espíritu, captamos toda la belleza que existe en el arte y toda la belleza que existe en la naturaleza que nos rodea, en el mundo que nos rodea. Viaje alrededor de mi cuarto es una novela de un sudamericano y una de las más grandes poetas que habla en Estados Unidos, siglo anterior, que habla de pasiones, de amores, de sentimientos profundos. Nunca se casó, nunca se le conoció, no se le conoció relación alguna con ningún varón. Todo, todo estaba en su vida interior. Esa es la maravilla, ver las cosas como por primera vez. Y ahí tienen, por ejemplo, quienes, los mediocres. Tenía yo una pariente política, ya se murió, rica. Iba dos o tres veces a Europa, como mandan los cánones. Venía, nos invitaba a comer, y aquello era estar viendo diapositivas, diapositivas de cuando estuvo en Grecia, cuando estuvo en Roma, cuando estuvo en Rusia, cuando anduvo por el Danubio Azul, etc. Estos conitos los recogí de unos eucaliptos a la orilla, a la vera del río aquel. Y nada, eso era todo. Ah, y un jarro, este lo traje de una taberna de Múnich. Y nada, pues qué más. Imagínense,
andar por el mundo con una vida interior de tal mediocridad que todo lo vio a través de su cámara para exhibir las fotos ante su familia. Triste. En cambio, algunos, sin ir muy lejos, lo que miran hoy, precisamente hoy en la mañana, después de 20, 30, 40 años, mi vida ya va por jalones de esa naturaleza. Hace 40, 50, hace 80 años que no salía yo de esta ciudad. Tuve que ir, miren, no les miento, serían unos 20, 30 kilómetros fuera del Distrito Federal, quizá un poco más, de Chalco a un lado. No fui manejando, y ese es el milagrito que presencié hoy, no fui manejando, fui bobeando el mundo, la carretera, lo que miraba en derredor. ¡Qué maravilla! ¡Qué paisajes! Áridos, sí, casuchas de lo que me dijeron que era el Valle de Chalco, sí, pero todo tenía un sentido, todo tenía una belleza interior, todo tenía una poesía, todo hablaba de lo humano, de la condición humana, de los alimentos terrestres, del hombre y su mundo, y sembradíos, y bosques no tanto, árboles aquí y allá, y gente que pasa por la carretera corriendo, y un perro que va de aquí para allá, y un pequeño paisaje de casas, de terrenos baldíos, y en Ermita Iztapalapa, por aquello del tránsito, se detuvo, o del tráfico más bien, se detuvo un rato, unos 30 segundos, el vehículo, y vi enfrente uno de esos deshuesaderos que yo conocí en mi primera juventud. Les digo que hoy vivo la quinta, pero a todo vivir, lleno ese terreno de esas, sí, esa finca de coches a medio desvalijar, de piezas de automóvil en la azotea, un tejabán horroroso de esos de ¿qué clase de material será? Varilla y láminas de asbesto corrugadas a medio caer, y debajo pedazos de coches a medio desvalijar, o más bien desarmar, y un letrero en la puerta: autopartes, se compran y se venden carros. Los carros son unos, estos son automóviles o coches, pero en fin, se venden y se compran carros usados. Estuve viendo, mientras el vehículo estaba detenido, y yo frente a la puerta, frente al zaguán aquel, viendo ese deshuesadero de automóviles. ¿Quiénes vivirían allí? ¿Cómo sobrevivirían? En fin, qué hermoso es contemplar el mundo de piel afuera. Ah, pero el que cargamos de piel adentro. Así, miren, para el mediocre la vida transcurre sin que apenas se dé cuenta. Transcurre el mundo allá afuera y transcurre su mundo interior, no se percata de ello. Sobre todo que, a la manera de Sísifo, este pobre individuo trabaja al día, trabaja todos los días, con el destino de Sísifo levantar cada mañana el piedrón y después de 8 o 10 horas guardar el taxi, guardar los implementos de la oficina o las herramientas en el taller, y vámonos a la casa a ver si no hay clásico pasecito a la red, a ver la programación de la tele.
a enajenarse mirando series gringas en donde el protagonista es alto, rubio, ojos azules, precioso. Precioso lo digo entre comillas, porque para mí con los hombres, nada. Y que por ser inescrupuloso y masacrar a sus competidores en el negocio, ya tiene un capital, una mansión, un coche último modelo, varios. Y anda con una rubia de aquellas. Y el obrerito que acaba de dejar el taller ve todo aquello. Se posesiona, como antes se decía, del personaje. Y trae él en el BMW, en el Borges, ¿sabe qué? Lamborghini, una rubia que parece un artículo de lujo. Y este está enajenado mirando aquello, posesionándose del personaje varón. Y de pronto con esa vocecita, la Chapis, la Gordis, la Conchis, la, ¿qué más? La Lichona. Viejo, ya vente a cenar. Y el encontronazo con la realidad de todos los días. ¡Ájale! Ahora vuelvo a mi mundo y sé que nunca, nunca besaré tu boca de purpurense. Ándale tú también, que nunca seré un triunfador. Como ellos ya pusieron los gringos de moda el que digamos, este es un triunfador, este es un perdedor. Y cuando alguien a su hijo de 6, 8 años quiere halagarlo, a lo gringo de tercera le dice, hola campeón, ¿qué has hecho campeón? Mi campeón, ven, todo lo gringo reciclado a la manera subdesarrollada. Bueno, entonces, qué encontronazo, repito, con la realidad. Todo esto, recuerden, es una tabla de valores mañosamente infiltrada, inoculada por el enemigo histórico, en este caso Washington, en este caso la Casa Blanca, para irnos desnaturalizando. Y al desnaturalizarnos, restarnos potencia, vigor, fortaleza como mexicanos para mejor absorbernos a los intereses transnacionales que tienen su sede en Washington y en general en Estados Unidos. Alguna vez les relaté el mito de Anteo, mito de la mito griego de la Grecia antigua, mito de la Grecia antigua que viene a su vez de la India, que viene del muy lejano Oriente, que ancestral, que es de donde vino toda la sabiduría humana. Bueno, Anteo. Ya lo dije antes, lo repito, y nada más para que quienes me están mirando procesen en su cerebro este horror. Miren, Anteo era un rey poderosísimo y era alto, fuerte, era un Hércules a su manera, en su región, era todo un héroe fortachón y nada ni nadie se le ponía enfrente. Anteo. Imagínense quiénes fueron sus padres. El Poseidón, Neptuno, que se llama en la mitología romana. Poseidón, Neptuno. Y su madre nada menos que Gea, la madre de todo lo criado, la madre tierra, la madre Gea. La que existió en un principio
con el caos, pero no el caos que creemos que es un desorden, etcétera, no. Así se llamaba un elemento, el caos. Otro era la madre Gea. Y el tercer elemento, Eros, la pulsión sexual. Y todavía no había mundo, siquiera no había ni siquiera mundo. Bueno, ni siquiera universo. En un principio, caos. Ah, Erebo también. Vamos a decir, Erebo es una especie del infierno a la manera mitológica. El Erebo, el caos, madre Gea y Eros. Después ya se fue formando el universo, después, en fin, hasta el día de hoy. Entonces, esa madre Gea había parido a Anteo en connubio, que así se dice, con Poseidón. Y allí estaba el gigante, tan gigantón, adrede lo digo así, el gigante tan gigantón como Hércules, Heracles, Heracles, es el mismo. Lo supo este y que algunas desmesuras había cometido Anteo y fue a enfrentársele. Llegó el gigantón a Hércules, Heracles. A mí me gusta decirle Heracles y no Hércules, pero en fin. Llega Heracles y reta a Anteo. Y son dos gigantes, peso completo. Y se van uno contra otro y empiezan a luchar. Todo, como decimos en el pueblo, a mano limpia. A pura fuerza, a puro vigor, a fortaleza pura. Y parece que Heracles ya estaba venciendo. Y medio, como decimos en el pueblo, esta palabra no existe, no la imiten algunos. Medio desmayatado, ya haciendo borrachitos, Anteo se detenía un momento, Y con renovado vigor se enfrentaba a Heracles. Y parece que en un momento lo iba a vencer. Y así estuvieron una y otra vez. Heracles decía, pues qué carambas le ocurre a Anteo, que apenas descansa uno, dos, tres segundos y ya cuando parecía vencido, vuelve a la carga otra vez. Ah, en unos lo procesó con su cerebro, en otros le sopló el secreto, la diosa Venus, sí. Una vez poseyendo el secreto del vigor de Anteo, Heracles lo alzó sobre la tierra y sobre la tierra lo estranguló, lo ahogó. Lo venció. ¿Y dónde está el símbolo? Mientras Anteo colocaba sus dos pies sobre su madre Gea, sobre su madre tierra, era invencible, invencible. Cuando lo deshacían de su madre, de su tierra, era fácil, era vulnerable y era fácil vencerlo. Es lo que está haciendo Estados Unidos con este país, con las masas sociales de este país. Era el mexicano, eran mucho menos, yo todavía no nacía, pero México era un país con perfil propio, con identidad, con idiosincrasia, con formas de ser, con tradiciones, con consejas, con ritos, con cuentos infantiles, con toda clase de ceremonias muy a la mexicana que se habían transmitido de una generación a otra. ¿Cómo vencer a un pueblo aferrado a su madre tierra? Levantándolo como hizo Heracles con Anteo.
infiltrándole una tabla de valores falsa, exactamente. Oye, vente, ven campeón, y a pensar en gringo. Miren ustedes los anuncios de la tele, yo oigo los de la radio a fuerza cuando voy a un sitio donde ponen a todo volumen un aparato de sonido. ¡Qué espantable! Todo con un humor chabacano, humor gringo, no humor nuestro. Todos los anuncios que venden porquería y media y que carne nomás la de este patrocinador, y que para churros los míos, y que para calzones nomás los de este servidor, y pura chabacanería de esas. Nos están tornando gringos de segunda. Día de Muertos, hombre, no seas chetán, no seas chero, no seas, ¿cómo les dicen? De una prole, pero otros les dicen, bueno, nombres vituperosos. No seas ranchero. Naco es el que detesto y que donde quieras escucha, no seas naco. Entonces, ¿cómo que decir bastimento, como una vez dije yo? ¿Qué es eso? Se dice lonche. Ándale pues, lleva lonche, no bastimento. Empieza a decir las palabras a lo gringo. Vean en los periódicos, ya no se van de compras los mexicanos, se van de shopping. No entran a un supermercado, no, entran a un mall. ¿Y para qué le seguimos? ¿Para qué le seguimos? Nos están levantando. Ah, como les digo, ya no es Día de Muertos, ahora es Halloween. Halloween, háganme el reca, gramba favor. Nos están levantando de nuestra madre tierra. Eso no quiere decir que no estemos abiertos a la verdadera cultura. Bach no es mexicano, ni lo es Beethoven, ni Mozart, ni Haydn, ni Schumann, ni Schubert, ni todos ellos. No son mexicanos, ni Shakespeare, ni Dostoyevsky, ni tampoco Dickens, ni Stendhal, ni el autor de la comedia humana, no, ni el Dante de la comedia divina, no son mexicanos, pero ellos, a ellos sí debemos recibirlos porque engrandecen y enriquecen nuestra forma de ser, nuestra personalidad, nuestra vida interior. ¿Quién después de leer Rojo y Negro, o los hermanos Karamazov, o el rey Lear, quién vuelve a ser el que era antes? Pero leerlo entendiendo sus símbolos, descifrando su simbología, decodificando todos los zumos, los jugos humanos que tiene el rey Lear, que tiene Iván, que tiene... Permítanme, que tiene, lo veo a ver si va a decir que no se oye. Que la teoría de las sustituciones sin independencia ni soberanía. Sí, como la Casa Blanca, por medio de sus peñas y antes sus calderones y antes sus salinas y antes todos los demás, también están dándonos un lenguaje perverso en donde sustituyen, por ejemplo, la izquierda, por eso caricaturesco, abominable, de los colaboracionistas chuchos de Nueva Izquierda, que tienen de Nueva Izquierda. Y así les decía también ayer, anteayer, la economía nacional. ¿Cuál economía nacional? La economía del burgués, la economía del liberal, la economía del mercantilista,
la economía del capitalismo, la economía de los ricos. ¿Cuál la economía nacional? Esto lo dije antes. Eso es cómo con un lenguaje envenenado nos van desnaturalizando. Y como les digo, ese obrerito que al salir de la oficina del taller, de donde sobrevive apenas, apenas, vuelve a casa, enciende el televisor, creo que ahora se llama la pantalla de plasma, se enajena con series gringas o mexicanas, basura vil, y eso que ve de las series gringas, además de que lo hace proclive a la violencia, cuando menos intrafamiliar, lo va desnaturalizando. Y así, el gringo, anteo lo levanta de su madre Gea, y mañana o pasado ya va a ser festejo oficial el del Halloween. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la referencia de llevar a los niños que se portan bien? Disneylandia. ¡Ay, caramba! Y pues se llenan la boca con Washington, con Nueva York, como nuevos ricos. Acuérdense de aquella, ahí va una sangronada. Compadre, algo se le ofrece para San Antonio. Pues que me compre una ropita, cómo no, y un equipo de sonido, le voy a decir de cuál y todo, porque va a San Antonio, Texas. No, si algo se le ofrece a San Antonio, porque le voy a rezar una novena. No sea sangrón. Aquí dejo prácticamente inédito el tema que me proponía tratar ante ustedes, porque pues se acumulan experiencias, reflexiones, filosofías y demás, y en esto se va el tiempo. Pero leo, hablando del arte, la verdadera misión del arte es arañarnos, trastornarnos, introducir en nuestra vida un componente de desasosiego, de búsqueda, de duda que transforme. Cuando el arte no nos proporciona eso, el arte es puro pasatiempo y por lo tanto no es arte. Esto viene a colación porque algunos, voy a enfocarme en la pintura, algunos dicen, pero qué mamarrachadas son esas de la pintura moderna, pues ni se entiende, garabatos por todos lados. Lo mismo el disque poema de Juan de Dios Pesa, Díaz Mirón, Amado Nervo, Manuel Acuña, pero eso no se entiende, esa poesía moderna y menos esa pintura moderna. No se entiende, no dice nada, ¿qué árbol va a ser este, ni mar va a ser este otro? Un momento. Desde que se inventó la fotografía, cada una de las tomas que logra el celular, la camarita que llaman, bueno, que tienes, ¿cómo se llama eso? Digital. Es infinitamente más fiel al original que lo que puede hacer el mejor pintor. Entonces, El pintor no le llega a la cámara fotográfica. Entonces, no, el artista no es esclavo de la realidad. Entre la realidad y el artista, paren una criatura nueva que es una pintura, un poema, una novela, un relato. Pero o también, claro, una arquitectura, una escultura.
Pero ¿por qué el pintor va a ser esclavo de la realidad y pintar una marina, una playa en donde hay una canoa ya a punto de desintegrarse de vieja, en donde más allá está el mar y le llega a uno el olorcito a yodo y aquí a un lado hay unas palmeras borrachas de sol? Pero si hasta se huele el mar, es hermoso, la pintura es hermosa. ¿Cuál hermosa? Ese pobre infeliz que pintó lo que estoy describiendo, se culimpinó ante la realidad. No la transformó, que es lo que hace el artista. No la transformó, la copió. Fue fiel al original. Ah, pero qué deleite para tarugos, para mediocres. No, la obra de arte nace en una conjunción maravillosa entre pulsiones, pasiones, sentimientos del inconsciente del artista y la realidad. Así que salen esas mariposas negras, esos gatos salvajes que se tienen en el inconsciente, y con él la mirada puesta en la realidad sale una que se crea, una que se llama metáfora. No es la realidad, ni es el artista, por supuesto, es una nueva criatura, metáfora, ni la realidad ni el artista. Entonces, para este artista, el mar, la playa y la condenada canoa viejita valen para ser transformados. El mar ya es un mar que solo el artista sintió. La canoa le hace agua, no, ¿cuál agua? Pues ya está viejita, pero si está viejita, ¿cómo le hace agua? Ya que no pierdas el tiempo, bueno. Que huele a yodo, no huele a nada. Son pulsiones, vivencias, son impulsos del artista ante una realidad dada. Un bosque, unas nubes, una persona sufriente, pero no retrata, pero no se culimpina ante la realidad para respetarla. Hasta, si se trata de un pajarito, hasta las plumitas de su culito. No, no, esa no es la misión del artista. Entonces, el nuevo rico o el ignorante, que junto en el comedor tiene que ser la última cena de Da Vinci, que es hermosa, pero ya está muy vista. Y junto a esto, ¿qué pinturas? Naturaleza muerta, una naturaleza viva, un paisaje de San Miguel Allende, unas casitas, y en las casitas entre bugambilias, y las bugambilias entre no me olvides, y los no me olvides entre cállate la boca, y ¡ah, qué bonito! No, eso no es arte. Y además el arte no se hizo, aquí se dice, para contemplarlo, suspirar y decir, ¡ay, qué bonito! ¡No! El arte es agitador, sacude conciencias, ánimo, levántate, sufre, goza, vive. Aquí está de nuevo la verdadera misión del arte, es arañarnos, trastornarnos, caramba, introducir en nuestra vida un componente de desasosiego, de búsqueda, de duda que transforme. Cuando el arte no nos proporciona eso, el arte es puro pasatiempo y por lo tanto no es arte. ¡Ah, qué bonitos versos del seminarista de los ojos verdes, por mi madre bohemios! ¿Por qué dejó Juan la bebida? La chamicaila, el Cristo de mi cabecera. ¡No! Miren, tengo aquí, y voy a decir rápidamente, lo que es amor y poesía para un verdadero artista.
me tienes en tus manos y me lees lo mismo que un libro. Sabes lo que yo ignoro y me dices las cosas que no me digo. Me aprendo en ti más que en mí mismo. Eres como un milagro de todas horas, como un dolor sin sitio. Si no fueras mujer, fueras mi amigo. A veces quiero hablarte de mujeres que a un lado tuyo persigo. Eres como el perdón y yo soy como tu hijo. Qué buenos ojos tienes cuando estás conmigo. Qué distante te haces y qué ausente cuando a la soledad te sacrifico. Dulce como tu nombre, como un higo, me esperas en tu amor hasta que arribo. Eres como mi casa, eres como mi muerte, amor mío.